Muy buenos días, muy bienvenidos sean todos, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por estar aquí. Para dar inicio a esta sesión, cedo el uso de la voz a la diputada Leticia Calderón Fuentes para que nos apoye con el pase de lista de asistencia. Adelante, diputada. Buenos días, diputadas, diputados, mesa directiva. Ciudadanos que nos acompañan, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días. Congreso del Estado de Sonora. Adelante, diputada. Lista de asistencia. Diputado Alcalá, Alcalá Luis Armando. Calderón Fuentes Leticia, presente. Camarena Moncada Marcia Lorena. Castelo Montaño Héctor Raúl. Shaira Ortiz Miguel Ángel. Castro Valenzuela Ernestina. Colosio Muñoz Luis Armando. Del Río Sánchez María Dolores. Díaz Brown Brown Rogelio Manuel. Duarte Flores Francisco Javier. Espinosa Mendívil Lázaro. Gaitán Sánchez María Alicia. Gradías Ahumada Nixia Corina. Lizárraga Arellano Rodolfo. López Noriega Alejandra. Luján López Miroslava. Mancha Ornelas Rosa María. Martínez Espinosa Rosa Isela. Montespiña Jesús Alonso. Navarrete Aguirre Carlos. Ortega Torres Norberto. A mí también me cuesta agua, por favor. Bueno. Diputado Ortega Quintos Filemón. Palomares Herrera Yumico Yerania. Tlat Salazar Diana. Real Ramírez Gildardo. Rivera Aguilar Luis Mario. Salido Rivera Orlando. Soto Armada Griselda Lorena. Trujillo Fuentes Fermín. Urbina Lucero Jesús Eduardo. Uribe Peña Magdalena. Villescusa Guayo Jorge. Hay quórum, diputada presidenta. Gracias, diputada. No asisten a esta sesión con justificación de esta mesa directiva nuestros compañeros diputados Francisco Javier Duarte y Jesús Alonso Montespiña. Habiendo quórum legal, se abre la sesión y se solicita a nuestro compañero diputado Filemón Ortega Quinto, secretario, realice la lectura del proyecto de orden del día para esta sesión a fin de someterlo a votación de la Asamblea. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados. Me voy a permitir dar lectura al orden del día. Número uno, lista de asistencia y declaratoria de quórum inicial. Número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, correspondencia. Cuatro, iniciativa que presenta la diputada María Magdalena Uribe Peña con proyecto de ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, Estatales y Penitenciarios de Seguridad Pública y Bomberos del Estado. Cinco, iniciativa que presentan los diputados Fermín Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte Flores, con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del Estado de Sonora. Seis, iniciativa que presenta el diputado Luis Mario Rivera Aguilar, con punto de acuerdo mediante el cual este Poder Legislativo resuelve exhortar al ingeniero Luis Carlos Romo Salazar, comisionado ejecutivo de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, así como a los 72 municipios del Estado de Sonora, para que la producción total de plantas en los viveros estatales y municipales sea 100% nativas y que la selección de las especies reproducidas sea acorde a las condiciones climáticas
de las diferentes regiones del Estado. 7. Iniciativa que presenta el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano con punto de decreto que reforma el artículo 166 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. 8. Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 263 bis 1 del Código Penal del Estado de Sonora. 9. Dictamen que presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con proyecto de decreto que adiciona el artículo 52 bis a la Ley del Registro Civil para el Estado de Sonora. 10. Posicionamiento que presenta la diputada María Dolores del Río Sánchez en relación al 9 de marzo del 2020 y la propuesta de paro nacional. 11. Clausura de la sesión y citatorio para la próxima. Gracias. Gracias, diputado. En votación económica, pregunto a la Asamblea si es de aprobarse el orden del día para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado el orden del día. Procederemos ahora a conocer y dictar los trámites relativos a la correspondencia dirigida a este Poder Legislativo, para lo cual solicito nuevamente a nuestro compañero diputado Filemón Ortega Quinto, secretario, nos indique los asuntos que han sido presentados ante el Congreso del Estado. Gracias, y con su permiso, diputada presidenta. Del 18 al 21 de febrero del 2020, folios 2211, 2213, 2214, 2218, 2219 y 2227. Escritos de los ayuntamientos de Guatabampo, Pitiquito, Zahuaripa, Rayón, Sarik y General Plutarco Elías Calle, Sonora, por medio de los cuales remiten a este Poder Legislativo la información trimestral de las operaciones realizadas por dichas administraciones municipales al 31 de diciembre del 2019. Recibo y se remiten a la Comisión de Fiscalización. 19 de febrero de 2020, folio 2212. Escrito del presidente municipal y del secretario del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante el cual remite a este Poder Legislativo proyecto de modificaciones a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 para dicho ayuntamiento, aprobado por ese órgano de gobierno municipal el día 12 de febrero del 2020. Recibo y se turna a la Comisión de Presupuestos y Asuntos Municipales. 19 de febrero de 2020, folio 2215, escrito del ciudadano Francisco Arnaldo Monje Araiza, con el que solicita se continúe con la secuela procesal y dar impulso a la sociedad, a la solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora. Se acumula el expediente del folio número 1858-62 que se encuentra turnado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 19 de febrero de 2020, folio 2217, escrito de la presidenta municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual remite fe de erratas en relación a su oficio número PMH/42-12020, de fecha 14 de febrero del año en curso, a efecto de hacer una corrección en el oficio mencionado en cuanto al periodo de la información trimestral de las operaciones realizadas por dicha administración municipal. Recibo y se acumula el folio 2187 remitido a la Comisión de Fiscalización el día 20 de febrero de 2020. 20 de febrero de 2020, folio 2225. Escrito de los ciudadanos Berenice Jiménez Hernández, Carlos Alberto Quiroz Romo y Teresita Álvarez Alcántar, regidores del Ayuntamiento del municipio de Navojoa, Sonora, por medio del cual presentan ante este Poder Legislativo
solicitud de inicio de procedimiento de juicio político en contra de la ciudadana María del Rosario Quintero Borbón, presidenta municipal, y de José Guadalupe Morales Valenzuela, secretario del Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, por considerar la configuración de faltas, omisiones y conductas establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado de Sonora, que son causales para procedencia de dicho juicio. Adelante, diputado Gildardo Real. Gracias, presidenta. Los diputados del Partido Acción Nacional compartimos la preocupación de los regidores del Ayuntamiento de Navojoa en la solicitud del juicio político contra la alcaldesa Rosario Quintero por temas relacionados con la falta de gobernabilidad, con problemas relacionados con irregularidades en la administración, problemas de orden financiero, falta de respeto a la legalidad, corrupción, nepotismo, por no decir amenazas también a muchos medios de comunicación. Compartimos la preocupación, pero además solicitamos a la presidenta hacer propio la solicitud de juicio político para que los diputados del Partido Acción Nacional acompañen en la lucha por el juicio político contra la alcaldesa a los tres regidores que solicitan el juicio político, que vale la pena decirlo, vienen de origen de tres partidos, de Morena, de PT y del Partido Acción Nacional. También solicitamos que la Comisión de Gobernación, a donde todo parece indicar que van a dirigir este procedimiento de orden político, que le dé mucha seriedad, pero no nomás a la comisión, sino a todos los coordinadores. Creo que vale la pena mandar una muestra de que los presidentes municipales no se pueden salir con la suya y acompañar a los ciudadanos de Navojoa en la preocupación o en la ocupación por tener un alcalde, por tener un líder municipal que se merecen y no esta persona que está generando tanto desorden. Entonces, hacemos propio, por favor, la solicitud de juicio político. Gracias. Adelante, diputado Urbina. Gracias, presidenta. Solicito, como soy miembro de la Comisión de Gobernación, solicito que no se me sume a, digamos, a suscribir la solicitud de los regidores, que se permanezcan el diputado Gildardo Real y la diputada Alejandra López, en vista de que no podría ser juez y parte, entonces que sea solicitud en nombre de ellos dos, independientemente que tengo mi posición al respecto, simplemente por una orden de forma, si se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Gracias, diputados. Recibo y se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Con su permiso. 20 de febrero de 2020, folio 2226, escrito del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, mediante el cual da respuesta al exhorto de esta soberanía dirigido a los 72 ayuntamientos del Estado de Sonora para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, fortalezcan la recaudación fiscal en el presente año. Recibo y se acumula el expediente del acuerdo número 223, aprobado por este Poder Legislativo el día 28 de enero de 2020. 20 y 21 de febrero de 2020, folios 2228, 2229, 2230, 2231, 2232 y 2233, escritos de ciudadanos que presentan propuestas de aspirantes a cargo de consejeros o consejera del Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda de Personas o solicitan su inscripción como aspirantes al citado cargo. Recibo y se turnan a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, compañera presidenta. Gracias. Para llevar a cabo el desarrollo del siguiente punto del orden del día, se solicita a la diputada María Magdalena Uribe Peña haga uso de la tribuna y realice la lectura de la iniciativa con proyecto de ley
de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado de Sonora, que presenta para conocimiento y posterior resolución de esta Asamblea. Diputada, si me lo permite, previamente, nuevamente hacer la solicitud que se vino pidiendo por parte de la CRIP a los asistentes con el fin de tener mayor orden en esta sesión. Muchísimas gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con respeto, presidenta, a la mesa directiva, compañeras diputadas, compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación y quien nos sigue por las redes sociales. Un cordial saludo a todos. Honorable Asamblea, la suscrita diputada María Magdalena Uribe Peña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en pleno uso de mi derecho de iniciativa previsto por los artículos 53, fracción tercera, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del Estado de Sonora, con el propósito de tener una norma estatal que regule y genere una jubilación digna a elementos de policías y bomberos en Sonora al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. Se me hizo llegar un documento dirigido a este Congreso por los ciudadanos Jesús Agúndez Moreno y Javier Díaz Lobio, policías preventivos, así como del ciudadano Jesús Díaz, de ocupación bombero, al servicio del municipio de Hermosillo, representando a elementos de la Policía Municipal, bomberos, AMIC, policías estatales y penitenciarios de seguridad pública, con un proyecto, con la iniciativa que hoy presento. En uso la atribución que me asiste como legisladora y brindando mi apoyo y respaldo al proyecto ciudadano que como representante popular me corresponde, para exponer algunos de los argumentos del proyecto que me presentaron en el documento dirigido a este poder legislativo y por el cual me motivó a darles mi apoyo. Me permito citar textualmente una parte y en resumen del contexto en los siguientes términos. Por lo antes expuesto y muy honradamente solicitamos que se debe dar un beneficio a la edad de jubilación de los elementos de policías y de bomberos, ya que al reducir la edad laboral para jubilación de dichos elementos, será reconocer todas esas intervenciones riesgosas que los policías municipales y de bomberos hacen día con día, y porque también es bien sabido por todos en cualquier parte de nuestro estado de Sonora y de México, que son las corporaciones de seguridad pública municipales los primeros respondientes de que puede haber cierto nivel de peligro para la sociedad, alertando siempre a las demás corporaciones. Es por ello que mediante el presente escrito se pretende que este honorable Congreso del Estado de Sonora ordene a través de su Comisión del Trabajo y Prevención Social formulen una dictaminación de la presente iniciativa para la creación de la ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los cuerpos de policías municipales, bomberos, AMIC, seguridad pública, penitenciarios del Estado de Sonora, donde se contemple la edad de jubilación de los elementos de seguridad pública municipal, estatales y de bomberos, con el fin de darles la seguridad laboral, que al final de una trayectoria tendrán como resultados un retiro digno de dichos elementos, que después de haber cumplido con su deber, en tiempo les corresponde una buena calidad de vida familiar, ya con un derecho humano. Esta situación ya se ha contemplado tanto en la ciudad de Guadalajara,
en el estado de Jalisco, en el municipio de Culiacán y municipio de Angostura, en el estado de Sinaloa y en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en la ciudad de Ensenada, donde ya se jubilaron elementos de policías y de bomberos con ese beneficio que venimos solicitando y que tenemos conocimiento de que ya se han publicado en sus respectivos boletines oficiales de esas entidades. En efecto, en los lugares citados, en el documento que respaldo para la presente iniciativa, se hace referencia que en diversos lugares del país se está analizando el tema de una jubilación por 25 años de servicio para policías y bomberos, como el que se analiza en la presente iniciativa. Que de lograr esto en el estado de Sonora, se lograría un derecho muy importante para un sector, para un retiro digno a estos elementos, ya que tienen jornadas laborales difíciles, trabajo operativo y riesgoso. Incluso fuera de horas de trabajo, los policías siguen con amenazas y atentados por grupos criminales. Incluso en el Congreso de la Unión se analiza lo relativo a la presente iniciativa con un proyecto de reforma y adición al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo de la diputada Carmen Julia Prudencio González, entre varios aspectos mencionando lo siguiente. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno procurarán reconocer en las leyes en la materia el derecho a la pensión por jubilación de los miembros de las instituciones de seguridad pública que hayan cotizado 25 años de servicio. Que a nivel Congreso de la Unión se esté considerando esta pensión digna a elementos de seguridad pública con 25 años de servicio es reconocerles un derecho como retribución justa por su entrega al servicio con un nivel de riesgo cotidiano, tanto dentro y fuera del servicio, en sus hogares, policías que han sufrido atentados fatales como los que se han vivido aquí en nuestro estado. De igual manera, en el diverso proyecto en el Congreso del Estado de Jalisco, proyecto presentado el 12 de febrero del año en curso por la diputada Erika Pérez García, es coincidente en generar una jubilación digna con la iniciativa de decreto con el objeto de reformar diversos artículos de la Ley de Sistema de Seguridad Pública y de la Ley de Sistema de Pensiones del Estado de Jalisco. Efectivamente, en dicha entidad federativa, con el proyecto de referencia, se pretende establecer el derecho de jubilación a los 25 años de servicio a elementos de seguridad pública. Ahora bien, la presente iniciativa retoma el proyecto que se me hace llegar por elementos de policías y bomberos como una nueva ley de jubilación por 25 años de servicio y por antigüedad para los policías municipales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, AMIC, estatal y penitenciarios de Seguridad Pública y Bomberos del Estado de Sonora. Al respecto, es pertinente precisar que de la socialización que derive la presente iniciativa, ya sea en foros o en mesas de trabajo con expertos especialistas en el tema, estaremos abiertos a considerar una diversa propuesta de reforma con proyecto de decreto a diversas normas estatales en lugar de una nueva ley como la que aquí se presenta. En efecto, con el debido análisis de la presente iniciativa en la respectiva socialización, podremos advertir la conveniencia de una nueva ley como la que se presenta o en su caso, reformas a las normas estatales siguientes. Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISTESOM. Ley del Servicio Civil, Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a su consideración el siguiente proyecto de Ley de Jubilación por 25 años de servicio por antigüedad para los policías municipales de las agencias ministeriales de investigación criminal, AMIC,
estatales y penitenciarios de seguridad pública y bomberos del estado de Sonora. En esta parte voy a obviar la lectura completa del proyecto de ley, sin embargo, fue publicado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria para su consulta. Agradezco la presencia de policías y bomberos del estado de Sonora por su presencia y respaldo para apoyarme en esta iniciativa que es de ustedes para ustedes. Todo mi respeto y admiración. Muchas gracias, Hermosillo, Sonora, 25 de febrero del 2020. Atentamente, diputada María Magdalena Uribe Peña, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, mi estimada presidenta. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. Esta presidencia recibe su iniciativa y resuelve turnarla para su estudio y dictamen a las comisiones de Asuntos del Trabajo y Seguridad Pública en forma unida. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, aprobado para esta sesión, se concede el uso de la tribuna al diputado Fermín Trujillo Fuentes con el objeto de que realice la lectura de la iniciativa con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del estado de Sonora que presenta en unión con el diputado Francisco Javier Duarte Flores para conocimiento y posterior resolución de esta asamblea. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva. Diputadas, diputados, público asistente al auditorio del Pleno, a nombre y representación del maestro Francisco Javier Duarte Flores y de un servidor, maestro Fermín Trujillo Fuentes, en el ejercicio de derecho de iniciativa consagrado en la Constitución en el artículo 53, fracción tercera, y el 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, voy a presentar una iniciativa con proyecto de ley que declara las fechas cívicas del estado de Sonora al tenor de la siguiente exposición de motivos. Compañeras y compañeros, intentamos nosotros, el Grupo de Nueva Alianza, unificar en este proyecto de ley que declara fechas cívicas del estado de Sonora a 10 días estatales que entre 1928 y 2020 este recinto legislativo ha tenido a bien emitir decretos de leyes que al ir a la biblioteca, a hurgar en la biblioteca con mis asesores, por sacar la primera de los días que declaramos como días solemnes, días de luto, fechas históricas, heroicas, me di a la tarea de sacar este compendio de 3 hojas de la primera ley que en 1928 declaró este Congreso. Es la ley número 78 y solo consta de 2 artículos. El artículo primero de esa ley de 1928 dice, se declara día de luto en el estado de Sonora el 17 de julio, aniversario de la muerte del preclaro, sonorense, ciudadano general Álvaro Obregón, presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, villanamente asesinado en la capital de la República en la misma fecha del año actual. Artículo segundo. En señal de duelo, se izará en ese día el pabellón nacional, no la bandera de México en 1928. A media asta, en todos los edificios públicos del estado, un transitorio único, esta ley entrará en vigor desde la fecha de su publicación. Desde la fecha de su publicación, hoy nosotros no redactamos de esa manera ni aprobamos de esa manera. Una segunda ley, para poder encontrar nosotros la causa, en el archivo de la biblioteca también la pudimos sacar copia, es la ley número 4, pero esta es de 1964. Y este día, también la ley, una legislatura mucho más actual que la que ahorita hice alusión. En esta ley que se declara, dice, solemne en el estado de Sonora, el día 7 de noviembre de cada año, en conmemoración de la gesta heroica de Jesús García, héroe insigne nacional, en Hermosillo y sacrificado por salvar a sus semejantes en el poblado de Nacozari de este propio estado, el 7 de noviembre de 1907 y como auténtico homenaje de carácter permanente a su nombre. Artículo segundo,
Las escuelas e instituciones educativas de la entidad deberán celebrar dentro de sus labores estos conmemorativos a tan señalada fecha y un transitorio también único que va a entrar a fulano día. Pero miren quién lo presenta solo por marcar historia. Por la Asociación Jesús García, héroe de Nacozari, en ese año de 1963, firma como presidente Patricio Esteves, que creo que lo han de recordar muchos de ustedes, y firma como gobernador para emitir esta ley de dos artículos, uno y dos, el primero y el segundo. Y firman Enrique Fox Romero, secretario de gobierno, y como gobernador el licenciado Luis Encinas Johnson. Así como estas dos, tenemos otras ocho para hacer un total de 10 días de luto, días de gestas heroicas, días solemnes, pero que constan de leyes de dos artículos que han ido adelgazando la conmemoración, han ido debilitando la razón de ser de poner un día como un día de luto, como un día solemne, conmemorativo. Y lo ha señalado nuestro propio presidente y no tiene nada que ver con el debate que él puso en la agenda de los días feriados, cambiarlos al día en que se conmemora, que en lo particular, como maestro, siempre he tenido ese concepto, siempre. Pero este no es el caso, pero sí tiene el mismo fondo. El presidente y la 4T no se han detenido. Ellos han hecho lo necesario para ir poniendo las bases de lo que se